El siguiente título nos hace quedarnos con el gigante asiático China, esta vez por una alerta. Un submarino se quedó allí accidentado en el Mar Amarillo. Esto hace, por supuesto, que se pregunten los medios de comunicación en el extranjero cuáles serían las acciones a tomar. Hablamos de Lutheran News, quienes declararon que un submarino nuclear tipo 093 de clase Shang del Ejército Popular de Liberación de China se accidentó cuando estaba llevando a cabo misiones en el Estrecho de Taiwán, en el Mar Amarillo, y los 7 miembros de la tripulación murieron. Por su parte, el Ejército Nacional Chino manifestó que actualmente no existe constancia de comunicación de información relevante. Los académicos también creen que si un submarino del PCCH se estrellara en el Mar Amarillo, entonces los vecinos Japón y Corea del Sur deberían poder detectarlo. La profundidad del Estrecho de Taiwán es insuficiente y la posibilidad de que aparezcan submarinos en el Estrecho de Taiwán es bastante baja. El tipo 093, el submarino, tiene capacidad para unas 100 personas y está equipado con torpedos. Con misiles antibuque, puede usarse como fragata para proteger submarinos nucleares estratégicos.